Bueno, vamos a jugar al Papers, Please, chicos. Ya me puse la gorra. No, quiero que vean una sola cosa. Quiero que vean, no solamente me puse la gorra y el bigote, sino... Pará. Tengo una katana. Esto es una porquería de policía. Mirá la punta de esto. Vos decís, esto es una pelotudez. No es una pelotudez. Te llegan a pegar con esto y te hace mierda. ¿Entendés? Así que no te metas conmigo. ¡Ah! No, para acá. ¡Señora! ¡Se está volviendo salvaje! Rompía las pantallas, ¿te imaginas? ¡Chicos, miren qué copado lo que compré! ¡Ah! Bueno, escuchen, vamos a jugar el Papers, Please. ¿Ok? Gloria Starska. 18 de diciembre de 1982. El riesgo de contagio es demasiado grande. Se ha instaurado un nuevo protocolo. Todos los solicitantes deben estar en posesión de un certificado de vacunación válido que incluye una vacuna contra la polio vigente. Se extenderá tal requerimiento a nativos extranjeros, diplomáticos y solicitantes de asilo. Nativos, extranjeros, todo, a todo el mundo. Se permitirá la entrada de aquellos ciudadanos en la Unión Federal que presenten tal certificado, así que ya no los tengo que sacar más, me acuerdo. Fue hace poco, me acuerdo que... Prosiga con el decomiso de los pasaportes a Storskos pertenecientes a residentes de a la región de Altan. Bien, bien. ¡Next! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Usted viene de turismo? ¿Y cuánto se va a quedar? 14 días, un montón de tiempo. Bueno, bueno... 1983 perfecto, Bedor perfecto, hombre 1954, Luca Venato, Cresta perfecto. Cada vez hay más cosas para controlar, chicos. Me estoy viviendo yegua. 12 del 22, buenísimo. 78 kilos está bien. 1,75 sacando la cresta, yo diría que está bastante correcto. Así que vamos a pensar que está bien. Número de pasaporte coincide. Turismo 14 días es lo que nos dijo. 12 del 29 está bien. El sello está bien. El número de pasaporte está bien. Fecha. Tétanos, polio, viruela, yo qué sé, boludo. Ah, los buscados, muchas gracias por avisarme. Bueno, este no se parece a nadie, pero lo que yo creo que estoy preguntando ahora es el certificado de vacunación. Dice, yo creo que ustedes me ayuden en el chat. 8204 del 10, 8204 del 08, tétanos, polio, validez de la vacuna, sí, 3 años. 3 años y se lo vacunó en el 82, así que estamos bien. La polio está bien, chicos, tiene que tener la polio, me dicen. Deja pasar a Elisa. ¿Quién es Elisa? Está bien, me parece que está bien, ¿eh? Vamos a dejar pasarlo para ver si me estoy mandando una cagada o si estamos correctos. Pase, señor. Son muchos papeles, boludo. Yo me vuelvo boluda. Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Conoce a Sergio? Me dijo que son amigos, que usted me ayudaría. Por favor, toda mi familia ha muerto. ¿What? No tengo más que a Sergio. ¿Quién es Sergio? Chicos, o sea, a ver. Yo no sé quién es Sergio y no sé si la tengo que dejar pasar o no, pero en el chat acabo de leer que me dijeron que la deje pasar. Yo lo único que quiero saber es, ¿realmente la tengo que dejar pasar a esta mina o qué carajo hago? ¿La dejo pasar? O me van a poner una amonestación, ¿saben? Dejarla pasar. Todo el mundo me dice dejarla pasar. Listo. Yo la dejo pasar porque el chat me está diciendo que la deje pasar. El sello de visado, dale, pasa. Me van a poner una amonestación. Muchísimas gracias, vaya Elisa, más vale que no haga nada más. Jamás olvidaré lo que ha hecho por nosotros. No tengo idea de quién sos, pero dale, está todo bien. Ni siquiera sé quién eres. El juego está muy alto, perdón chicos, no sé por qué. I'll say goodbye for the two of us. ¿Quién se abrazó? ¿Qué abrazo? ¿De qué hablan? Te perdiste el abrazo. Boludo, ¿se abrazaron con el uno de los de seguridad? No puedo creer. La que dejaste pasar era la novia del guardia Barbus. Me la perdí, boludo. No lo puedo creer, claro, el abrazo. ¿Todos lo vieron el abrazo menos yo? No lo puedo creer. Sus papeles, señor. Usted se parece a alguien. No, no se parece a nadie. 5 relaciones. ¿Y cuánto se va a quedar? 60 días. Chicos, chicos. ¿Qué es esto? No puedo creer, mataron a uno antes de que yo pueda hacer algo, no lo puedo creer. Todo el tiempo hay un problema en este país. Sigamos con el próximo día. Ataque coordinado a Grestin, asaltantes no identificados sortean las medidas de seguridad. No sé cómo carajo hicieron, pero vamos a trabajar y vamos a tratar de que no pase nuevamente. 19 de diciembre de 1982. Gracias por todo. Elisa es muy feliz aquí. De nada, capo. Dice que le pondrá tu nombre a nuestro hijo, a nuestro primer hijo. ¡No! Me parece bien, pero ya le he dicho que primero quiero una hija. Me gustaría enseñarle el relicario. ¿Aún lo tienes? Voy a llorar. No me puedo emocionar con un juego en 2D, boludo, y pixelado el relicario. Toma, esto. Ay, echaba en falta tenerlo encima.
No es mucho, pero he encontrado la forma de darte un poco las gracias. Elisa te llevará algo a casa. Mañana me destinan a otro lugar. No, no te vayas, amigo. Cuídate, amigo. Adiós, vaquero. Ay, chicos, me emocioné. No te voy a joder, boludo. No te estoy jodiendo. Me emocioné un poco, boludo. Me hace mal. O bien, no sé. Me emociona. Quiero llorar un toque. Me emocionó. Ay, volvamos. Con vistas a mejorar la eficiencia de nuestros procesos del permiso de entrada y tarjeta de identificación, han sido combinados en un único permiso de acceso. Quiero ver el país, dice estado de turismo. Duración de estancia, estaría aquí un mes. A partir de hoy, a ver, si dejáis ya de cambiar las normas a Storskos. Mi hermana entró la semana pasada y no le pidieron estos papeles. Ahora me toca conseguir un permiso de acceso. Cuesta el doble que lo de antes. Bueno, señor, no me rompa las pelotas. A partir de hoy, los solicitantes extranjeros deberán presentar un permiso de acceso en regla. El ataque coordinado de ayer ha propiciado el acaecimiento de una cumbre de urgencia. Un importante negociador colecho llegará hoy en este puesto fronterizo para dialogar sobre lo sucedido. Prosiga con el decomiso de los pasaportes a Storskos. Polio en el 81. Está bien, le corre bien. El número de pasaporte coincide. Carcalice. Está bien. Me parece que no tengo que poner nada más. Un mes turismo, 1,71 m. Podría decirse que sí. 82 kilos, pero oscuro. 1983, 1 de 0. Está bien, perfecto. El sello está bien. Me parece que está todo bien, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna queja? Vamos a dejarlo pasar. Dale, pase, señor. Siguiente. Pérez. No, pasó bien, ¿eh? Pasó bien, me parece que estaba bien el tipo. El gobierno pretende aceptar las exigencias de Colechia. Entregará a Grestin. Es necesario impedir las negociaciones. Permita la entrada al diplomático Colechio antes confisque su pasaporte. Un agente de ESIC suplantará su identidad. Chicos, ¿qué? Chicos, esto es un quilombo. Yo no sé si lo quiero hacer. Señores, sus papeles. ¿Para qué vienen? Vienen misión diplomática. ¿Y es de Colechia este? Es de Colechia, creo que es él, chicos. ¿A este es el que le tengo que confiscar el pasaporte? A mí me parece que voy a cagar, ¿eh? No se lo voy a confiscar una mierda, me parece. ¡Te rebelas! ¡Te rebelas contra Elma! Primero vamos a ver bien la información. Polio, el 81, perfecto. El pasaporte coincide. Cordón Calo, perfecto. Ahora, diplomacia. Tiene el sello bien, perfecto. Ahora, nombre, bien. Pasaporte, bien. Astorska, bien. El tema es acá. ¿Se lo confisco o no se lo confisco? Yo no se lo quiero confiscar, chicos. Se lo puedo confiscar, pero no se lo quiero confiscar. Yo lo voy a dejar pasar porque no quiero ayudar más a esta gente. Lo que no quiero, yo siento que la estoy cagando cuando ayudo a estos chabones que están todos disfrazados. Porque antes pensaba que estaba ayudando al país y ahora siento que no, que estoy haciendo un mal. Ah, listo, señor. Estaré acá dos días, así que se va a quedar 2 días. Su cara es interesante, no me gusta su tono de voz. Y a mí no me gusta su cara, pedazo de boludo. Usted está siendo detenido porque usted está buscado por narcotráfico y por tráfico de armas. Me envían a recoger el pasaporte del diplomático. No lo tengo, señor. No lo tengo. Se fue. Se fue ofendido encima. No me dijo ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Se fue. Tu hijo ha enfermado y necesita medicamentos. Pero, ¿qué le pasa a este hijo? Un joven ha dejado caer algo. Regalo de Lisa. Me dejaron 100 pesitos. Me dejaron a 100 pesitos. Vamos a hacer el último día, ¿ok? Y mi hijo le vamos a dar lo que necesite. Está bien, todo perfecto. Vamos a hacer el último día de la noche. Acuerdo de mínimos. La cumbre de Colechia asienta las bases de un futuro entendimiento. Ay, por favor, que se solucione esto. 20 de diciembre de 1982. Inspector, como respuesta a los ataques constantes, el Ministerio de Información acaba de expandir su programa de decomiso de pasaportes. Confisque todos los pasaportes de ciudadanos Arstorskos. Todos. No haga excepciones. No confisque pasaportes extranjeros. Gloria Arstorska. Perfecto. Tengo que confiscar todos los pasaportes de Arstorskos. No entiendo por qué. Hola, ¿qué tal? Su pasaporte, por favor, señor. Usted es Astorsko, lo sé. Usted se va a quedar sin pasaporte. Arashi Bark, no sé cuánto. Perfecto. 1994 nació. Hombre para Disney, está perfecto. Polio, el 81, perfecto. Número de pasaporte, ¿coincide? Sí. 1944, 12-19, 1,84 m. Podríamos decir que está bien. 83 kilos, está bien. Pero ¿sabe qué pasa? Le voy a tener que confirmar, confiscar el pasaporte. Usted me va a preguntar, ¿dónde está mi pasaporte? Ahí yo le voy a decir, no me moleste, vaya a llamar el número que tiene en el número ahí. ¡Váyase! Ah, esto. ¿Dónde está? Se lo confisqué. ¿Y cómo podría viajar? Llame el número de la hoja, puede viajar igual, no moleste.
Hola, ¿qué tal? ¿Por qué viene, señor? ¿Le viene de paso y cuánto tiempo se queda? Un par de semanas. Bien. Señor, usted es amarmero, está bien. 1944 nació, 1984 vence, está bien. Tomlin Jacob. Jacob Tomlin, está bien el número de pasaporte. Coincide. Polio se la dio en el 82, está bien. Vamos a seguir investigando permiso de acceso. Pasaporte. No, bueno, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. A ver si nos entendemos. Esto y esto. Acá hay una discrepancia, capo. Debe ser un error, el documento es válido. Se va, señor. Usted se va detenido. ¿Qué hace? Lo detengo. Lo van a venir a buscar mis compañeros. Se lo van a llevar a un cumpleañito. Diviértase. Que se divierta en el cumpleañito. Siguiente. Hola. Está usted hecho un sequillo. Apuesto que no tiene ni pizca de fuerza. Venga a mi gimnasio. Se pondrá cachas. ¿Flacucho? ¿Flojucho? Saca bola ya, saca bola ya. Gimnasio Crap, Grestin Occidental. Me interesa muy poco. Me interesa muy poco. Está bien, extranjeros. No, ¿qué extranjeros? Antes de Astorska. ¡Astorska! ¡Gloria Astorska! El número de... No, ya empezamos para el orto. Este... No, ¿cómo sin relación? Ah, ¿no tiene nada que ver con el pasaporte? Bueno, me cago en todo. ¡Ah, no es el nombre! ¡Qué pelotuda! ¡Eric! Perfecto. Polio en 1982, está bien, 23 años, perfecto. Eric. 1950, 06, 1,78 m, podríamos decir que sí. 85 kilos, se ve que está bien. Las fotos coinciden, no está buscado. Así que vamos a confiscarle el pasaporte y darle un pasaporte provisorio para que se vaya a la concha de su madre. Venga al gimnasio, crap, y saque bola ya. Garantizado, váyase, no me moleste más. Saca bola, saca bola, saca bola. Saca bola. Sus papeles, señor. ¿Para qué viene? Tiene trabajo. ¿Y cuánto se va a quedar? Chicos, 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 chicos. Mató a uno, no me dio tiempo de matarlo antes y ya lo había visto, boludo. Yo lo vi antes de que me dé la opción de agarrar el arma. La jornada ha acabado antes de tiempo de un ataque terrorista. El MDI ha confiscado los pasaportes de todos tus familiares. ¿What? ¿Está disponible una vivienda? ¿Qué me importa la vivienda? ¿Por qué me confiscaron los pasaportes? Chicos, pero lo quise matar antes. Chicos, lo quise matar antes y no me dejó. ¿Es una joda? ¿Es una joda? Bueno, chicos, esto fue... Gloria Arstorska. A ver si ya se termina este juego, porque quiero saber cómo carajo termina. Les mando un beso. Adiós.